de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y quién? Les corresponde a ustedes que bendecir, quiere decir bien de Dios, alabando, en gracias por realizar estas obras, como es esto de mejorar la, este lugar de culto, el atrio, el templo, y también que se restauró la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Primera recepción de la escritura y después que corte el listón aquí en los mayordomos, donde están los demás, donde están los pues comenzamos. El Señor esté con ustedes. Oremos, oh Dios, que con tu palabra santificas todas las cosas, que derrama tu bendición sobre este árbol y este templo que ha sido embellecido con la pintura para hacer de estos lugares lugares de mayor dignidad para el culto. Concede a los que colaboraron para estos trabajos saber darte gracias, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad para poder alcanzar con la invocación de tu santo nombre la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Jesucristo nuestro Señor, todos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A ver,
detengan el listoncito, ustedes con los demás, caminen, más, más para acá, para que agarren, pero hasta acá, porque aquí no hay nadie. Y con listoncito, vamos a hacer la bendición. Aquí mira, aquí adelante, ahí lo tengo. El Señor esté con ustedes. A ti, Señor Dios nuestro, elevamos esta oración hecha alabanza y acción de gracias. Tú eres el Dios que nos salva, la palabra que se hace revelación, la luz que nos ilumina. Por eso el ser humano siempre ha intentado conocerte, ha buscado tu rostro, ha querido ver tu imagen, pero tú escapas a nuestros ojos y no puedes ser encerrado en una sola mirada humana. Tú eres la omnipotencia, la abundancia, la plenitud del amor. Creemos, sin embargo, que estás a nuestro lado, que nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta imagen que nos recuerda el amor permanente del Padre y es un signo claro de su bondad. Acepta, Padre bueno, nuestra alabanza junto con la súplica filial de sentir siempre tu presencia y tu salvación a través de todos los signos e imágenes que nos recuerdan tu gran amor hacia nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. Como hijos de Dios que somos, elevemos nuestra oración al Padre diciendo todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y esta restauración se hizo posible gracias a la participación de todos los de la comunidad. Por eso se les agradece a todos esta atención, esta participación, para que esta imagen tan importante para nuestra comunidad se restaurara, ya que con el correr del tiempo pues se deterioran las imágenes. Y ahí está la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, para que siga siendo un signo que nos recuerde el amor que Cristo nos tiene y su presencia entre nosotros. Las imágenes eso nos recuerdan. No estamos solos en medio de tantas adversidades. El Señor nos acompaña. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén, amén. Pues los mayordomos y la comunidad, un aplauso fuerte. Todo con todo.